Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos. Soy Éufrates y aquí os traigo en este vídeo cómo conseguir lo que es el set del caballero alado y el escudo de flor de sagrado. Estamos en el castillo de Lothric. Yo lo sé yo desde el inicio, cuál es el camino que tenemos que seguir para conseguir lo que es el set. Me escondo porque no quiero problemas. Ya veis dónde están las ubicaciones. Me meto por esta zona y os enseño cada esquina para que veáis qué zona es en concreto, para que os vayáis familiarizando. Veis, aquí había un cofre, ya lo había abierto en anteriores capítulos. Vale, tenemos que subir esta escalera. Me cargo a todos los enemigos para que no me toquen las narices o los kinders. Vale. También. Este que estaba escondido. Bueno, aquí estamos en esta zona que os comentaba. Tenemos que entrar por esta puerta. Nos ocultamos, ya que hay un enemigo ahí arriba. Se la clavamos en todo el culo. Otra vez, hasta el fondo. Subimos esta escalerita y ya vais a ver que aquí en esta zona hay como una pared oculta. Si estáis jugando en modo online, tenéis este mensaje: muro invisible. Es este de aquí, ya lo veis. Y aquí tenemos el set del caballero alado, lo que es la armadura. Y aquí al lado tenemos el escudo de flor sagrada. Pues nada más por mi parte, chicas y chicos. Espero que os gustara este vídeo y nos vemos con más vídeos de Dark Souls 3. Chao, chao, besitos, besitos.